¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Dayana Televisión, programa Empachados después de Pascua. Ay, che, qué manera de comer, qué bárbaro. ¿Por qué aprovechemos los feriados o las fiestas para, mamá diría, sacar pé da jaca? O, no, en realidad es poner pé na jaca, tipo a hundir la pierna hasta... Y sí, viste, estamos acá a jugo de tox, a tecito, ¿entendés? Tratando de limpiar un poco el estómago, así que arrancamos con el programa Magazine Semanal para desintoxicar el estómago y el intestino después de Pascua. Tenemos el avance del programa de hoy, mirá. Bloque preferido de Gio. Estoy segura de eso, pero segurísima. Noticias de la semana, porque acá nosotros no te contamos las noticias comunes y corrientes. Nosotros te contamos todo lo que los otros medios no quieren contarte. ¿Por qué? Porque son realmente bizarrísimas. ¿Seguimos haciendo bien o qué? Trabaja como alarma. Lo que empezó como una ayuda para un amigo se convirtió en una empresa rentable. ¿Cómo es esto? Es el caso de Su Hekun, el hombre alarma de China. Siempre en China. Tiene 21 años y comenzó su negocio brindando ayuda a otras personas para que se mantengan enfocadas y cumplan sus tareas cotidianas. Este chinito piola le cobra a sus clientes una tarifa diaria que va desde $1 para que se le recuerde una tarea hasta los $2 para recordatorios de tareas múltiples. Y bueno, la mayoría de sus clientes son estudiantes y oficinistas que viven solos o que no saben, no sé, usar su teléfono o una alarma normal. Acá en Corrientes, unos cuantos influencers estarían tratando de copiarle el servicio, pero como no tienen a nadie que le despierten, se quedan dormidos y siempre llegan tarde a todos lados. ¡Ay, qué divina! Y ahora te vas. Un lagarto gigante se metió adentro de un supermercado y causó pánico. Un lagarto causó terror en un supermercado en Tailandia al ingresar en el lugar y comenzar a treparse por entre las góndolas, lo que causó terror entre los compradores y también los trabajadores del establecimiento. Obvio. El episodio se desarrolló la semana pasada, cuando los clientes de una tienda de comestibles de Bangkok se encontraron con una sorpresa inesperada, un lagarto de casi 2 metros de largo que buscaba comida. Por suerte de las personas presentes, el lagarto no realizó ningún ataque, pero se retiró visiblemente molesto, ya que no había encontrado en la góndola de precios cuidados la hierba que estaba buscando. Tremendo. Pedor ambulante interrumpió un casamiento gritando: ¡vendemos huevos baratos! Tremendo, ¿será que le faltaban al novio? Bueno, el insólito hecho ocurrió en la provincia de Tucumán, donde un comerciante pasó vociferando con su megáfono justo en el momento en que la jueza de paz se disponía a casar a 2 jóvenes en una ceremonia al aire libre. Notable de la situación fue el nerviosismo del novio, aunque si bien estaba seguro de lo que estaba haciendo, no quería perderse el ofertón de huevo. Muy bien, seguimos con... toda información que tiene que ver con cosas súper interesantes como la cocina. Seguramente estás sumamente aburrido o aburrida de cocinar, ¿viste?
Entonces acá, en Dayana Televisión, te vamos a mostrar toda la última tecnología en cocina. Yo ya quiero todo para mi cocina, ¿viste? Así podemos ya jubilar a que se anote al ¿cómo es? El PAMI. La tablita de madera. Bueno, a ver. Bloque de tecnología, todo lo último en cocina aquí en Dayana Televisión. Cakewalk 3D. El mundo moderno y muchos procesos de producción han cambiado gracias a la tecnología de impresión en 3D. En el futuro próximo, es posible que los cambios también afecten al campo de la cocina. A finales de 2020 se realizaron los primeros pasos en esta dirección. Por ejemplo, los especialistas franceses presentaron una extrusora de alimentos que trabaja con los modelos más populares de impresoras 3D actuales. El principio del trabajo no es nada complicado. El dispositivo funciona en el modo habitual, pero en lugar de tinta, utiliza materiales comestibles y líquidos. Puede ser chocolate, merengue, salsas, guacamole, miel, puré de frutas o verduras. Y en lugar de un lienzo, se utilizan otros alimentos. Cakewalk 3D es ideal para decorar varios productos culinarios. Los fabricantes ofrecen varios kits, cuyo precio empieza en $71. Itfigo. La necesidad de pasar mucho tiempo en la cocina trabajando activamente en la preparación de la comida se está convirtiendo gradualmente en una cosa del pasado. Dispositivos inteligentes como Itfigo, desarrollado en Estados Unidos, han llegado para ayudar a las personas en la cocina. Es un dispositivo inteligente que reduce la cocción a tres simples pasos. Debes colocar la comida cruda en una bolsa especial, meterla dentro de Itfigo y, una vez cocinada, sacarla para disfrutar de una deliciosa cena. El hecho es que el dispositivo es controlado por un programa inteligente. El dispositivo sabe el tiempo y la temperatura exacta de cocción de los diferentes alimentos. Solo tienes que seleccionar los productos en la aplicación móvil. La comida cruda permanece en el congelador todo el día y no pierde su frescura. Al mismo tiempo, Itfigo se enciende automáticamente en el momento adecuado para que la comida esté caliente a la hora elegida por el propietario. De esta manera, la cena se empieza a preparar aunque no estés en casa. El tamaño compacto es otra ventaja, ya que Itfigo no ocupa mucho espacio en la cocina. Su precio empieza en $150. Somabar. El siguiente producto de nuestro vídeo de hoy es un pequeño artilugio que, a pesar de su tamaño, puede ofrecer los servicios de un verdadero barman. Somabar es una estación portátil para hacer cócteles y bebidas. La aplicación oficial cuenta con un gran número de recetas que especifican las proporciones de los ingredientes con precisión milimétrica. El usuario tiene que realizar unas pocas acciones, simplemente seleccionar el cóctel y luego llenar los frascos con las bebidas necesarias para la receta. Somabar tardará literalmente 10 segundos en preparar el cóctel. La máquina vierte las bebidas en el orden correcto y lo hace con una precisión robótica sin igual. De esa manera, el usuario obtiene cócteles de gran calidad. Otro beneficio es que Somabar también puede hacer café. Además, puedes añadir tus propias recetas o cambiar las proporciones antes de la preparación si lo deseas. La función de control por voz, por supuesto, también es una ventaja. Puedes pedir una bebida sin acercarte a la máquina. Este dispositivo te costará al menos $2,000. Tefal OptiGrill GC750. Aquí tenemos un dispositivo que atraerá especialmente a los fanáticos de la carne y los filetes. Tefal ha desarrollado una parrilla inteligente que te permite obtener carne sabrosa con tu grado de asado preferido cada vez sin excepción y con el menor esfuerzo posible. OptiGrill GC750 funciona de la siguiente manera. El dispositivo determina la cantidad de carne en la parrilla. Luego utiliza sensores especiales para calcular exactamente su grosor, al milímetro. Finalmente, la parrilla empieza
a trabajar y la pantalla muestra cómo la carne se cocina, permitiéndote sacarla en el momento adecuado, con sangre, término medio o bien asada, no importa en absoluto. En cualquier caso, el resultado será excelente. El fabricante ha incluido 12 programas inteligentes que permiten cocinar pescado, verduras y otros productos con la misma eficiencia. El precio es de unos $400. Pausa aquí en Diana Televisión. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok. Y también en nuestro canal de YouTube, que mucha gente se copó con los sorteos, ¿sí? Anunciamos ayer los ganadores de la merienda para dos personas de la mano de Bonafide de Walmart y también los dos ganadores de las hamburguesas de los dos chefs. Ahora sigue vigente un sorteo que tiene que ver con los comentarios del video del programa de la semana pasada, ¿sí? Tienen que buscar esta imagen en mi canal de YouTube y allí comentar en el video. ¿Qué se van a ganar? Un premio de perla negra masculino y un premio de perla negra femenino. Ahora, dentro de un ratito les muestro las joyas de perla negra que estoy usando hoy. Pero bueno, estos son los premios para el próximo sorteo aquí de Diana Televisión en mi canal de YouTube. Así que suscríbanse, den me gusta y estén acompañando todo porque vamos a hacer sorteos por todos lados. Obviamente también hacemos sorteos en Instagram y demás. Pero bueno, ahora esta nueva modalidad aquí de la mano del programa. Nos vamos a la pausa, pausa cortita. Quédate, que tenemos mucho más Diana Televisión. I've been lonely. Somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Seguimos aquí en Diana Televisión y es momento de actualizar toda la información que tiene que ver con los cines de la costa y estrenos de películas en diferentes plataformas, porque acá te actualizamos toda la información, ¿entiendes? Si vos querés ir al cine, te contamos. Si vos querés quedar en casa mirando tele, te contamos. Si vos no tenés Netflix, te contamos del otro y así. Pero primero les quiero contar de la experiencia que tuve en los cines de la costa. Fui a ver Godzilla vs. Kong. Peliculón esperados por muchos de los amantes de las películas de ciencia ficción. Realmente vale la pena ir a disfrutar, ¿sí? Mira, los cines de la costa están respetando todo el protocolo de bioseguridad. Te dan un asiento asignado y después los asientos al lado tuyo
quedan ya también como ocupados. Entonces así respetan todo el distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad. Obviamente tenés que usar barbijo, te controlan la temperatura, alcohol en manos, lógicamente, y podés disfrutar de una sesión de cine espectacular con tus amigos, tu pareja, tu familia. Puedes comprar tu entrada online a través de la página www.loscinesdelacosta.com.ar y también puedes descargar la aplicación de cualquier sistema operativo, Android, iOS, de todos lados, ¿sí? Y obviamente ahí también puedes comprar todo el snacker. Entonces vos llegás, imprimís nomás el ticket y ya sacás tu entrada y entras sin hacer fila. Vamos entonces con algunas imágenes de las películas que se estrenaron este jueves, las que siguen en cartelera y novedades en las plataformas para también estar en casa. Pequeños secretos. En este estreno de los cines de la costa, el aguacil Joe Dake es enviado a Los Ángeles para lo que debería haber sido una tarea rápida de recopilación de pruebas. En cambio, se ve envuelto en la búsqueda de un asesino en serie que terroriza a la ciudad. Pero el sargento a cargo de Los Ángeles, Jim Baxter, impresionado con los instintos policiales de Dake, solicita su ayuda extraoficialmente. Pero mientras siguen al asesino, Baxter no se da cuenta de que la investigación está sacando a la luz ecos del pasado de Dake, descubriendo secretos inquietantes que podrían amenazar más que su caso. You must really like my car. I do. How's the trunk space? I gotta know. How's a guy with the best clearance rate in the department work 15 years without a promotion? Maybe I didn't go to the right church. When I look in your eyes, what I see, it ain't good. He knew all the details, but he wasn't within 10 miles of the killing. Why is that? Why is that? How's the trunk space? What do you want? I want to nail the bastard. For who? For all of the girls he killed. I want to nail the bastard too. Difference is, I'm doing it for me. It's the little things, Jimmy. It's the little things that rip you apart. It's the little things that get you caught. Conocí a Sean Murphy cuando tenía 14 años. El Buen Doctor. Ya están disponibles en la plataforma de Amazon Prime las 4 temporadas de El Buen Doctor, que cuenta la historia de Snow Murphy, un joven cirujano residente que tiene autismo y el síndrome de Savant, conocido como el síndrome del sabio. Debido a estas condiciones, Sawan tiene unas habilidades mentales impresionantes. Sin embargo, tiene grandes problemas para socializar y relacionarse en la vida cotidiana. ¿Pensaste que este directorio no tendría dudas sobre contratar a un cirujano diagnosticado con autismo? Justifica tu decisión. Tiene inteligencia especial y ve cosas y analiza esas cosas de una manera que ni siquiera podemos comenzar a entender. Contratamos a Sean y les damos esperanzas a esas personas con limitaciones que ellos tienen oportunidad. The Good Doctor. Tratando de escapar, en el año 1987, Bumblebee encuentra refugio en un depósito de chatarra en una pequeña ciudad de la costa californiana. Charlie, a punto de cumplir 18 años y tratando de encontrar su lugar en el mundo, descubre a Bumblebee dañado durante una batalla y descompuesto. Cuando Charlie lo revive, aprende rápidamente que este no es un Volkswagen amarillo normal, como el que tengo yo. ¡Qué lindo! ¡Ay!
¿Quién eres? ¿Hablas? No te haré ningún daño. ¿Cómo te llamas? Hay personas que te necesitan. Por eso estás aquí, Vi. La música puede ayudarte a expresar tus sentimientos. Inténtalo. Cambiamos de tema y vamos a hablar de la actualidad provincial, nuestro bloque de actualidad provincial, para que vos te enteres un poquito de todo lo que está sucediendo aquí en nuestra provincia de Corrientes. Haciendo es avanzar con lo que claramente definió el gobernador, a poner a Corrientes como un destino turístico de excelencia a nivel nacional e internacional. Eso se consigue con inversiones que en este caso se fueron haciendo por fondos provinciales, por fondos del Banco Interamericano de Desarrollo que se generaron a través del Ministerio de Producción y sobre todo con muchos emprendedores. Es importantísimo que entendamos que este tipo de inversiones son una base indispensable para pensar el turismo futuro, pero sobre todo son indispensables para generar oportunidades para muchos correntinos y acá para muchas personas de Loreto. La visión del Iberá integrado, donde Iberá no solamente tenga uno o dos puntos de ingresos para su aprovechamiento, sino más. Estamos trabajando con el gobierno, con el superior gobierno de la provincia, para fin de año tener 10 accesos a Iberá. Y este que hoy inauguramos, que ponemos en funcionamiento, es precisamente el portal San Antonio para que Loreto principalmente tenga Iberá, pero también Cacatí, también San Miguel, también Ituzaingó. Como lo dijera el gobernador en su discurso, la posibilidad de brindar una oportunidad para que los pueblos aledaños a Iberá puedan desarrollar actividad turística como ya se está desarrollando en Pellegrini, en Concepción y otros lugares. Así que creo que lo de hoy es una etapa de este trabajo que venimos realizando, que es un trabajo largo, complejo, pero realmente que nos da una enorme satisfacción poder llegar a estos momentos cúlmines y ofrecer a las ciudadanías locales una oportunidad de trabajo. Cuando hablamos de que nosotros tenemos que generar las condiciones de desarrollo, es justamente esto. Después va a estar para el sector privado lo que tiene que ver con todo lo que sea servicios que nosotros tenemos que brindar como oportunidad y que el sector privado pueda vivir de la inversión pública respecto de lo que pueda obtener de la explotación turística. Esto es lo que estamos haciendo en una de las zonas que necesitaba tener desarrollo, como es Loreto, que tiene un gran paisaje, que no es la primera inversión que estamos haciendo, sino que venimos trabajando con imaginería, venimos trabajando con museos, venimos trabajando con todo lo que tiene que ver con adoquinado, mejoramiento de la ciudad, o sea que venimos trabajando con una idea central que es lograr el desarrollo de Loreto. Llegamos al final de esta edición de Dayana Televisión. Gracias por acompañarnos como siempre. Espero hayan pasado súper como nosotros aquí del otro lado. Empezamos a agradecer como siempre a Etiqueta Rosa Store, que me viste para todos los programas. Recuerden que pueden volver a ver los looks en el Instagram oficial del programa, que es Dayana TV. Bueno, muy copado el look de hoy.
Recuerden, Etiqueta Rosa hace venta por mayor y por menor y envíos a todo el país. Agradecemos también a Vanity Perfumería por todos los productos de capilares, faciales, corporales, absolutamente todo conseguís en Vanity. Le mandamos un beso muy grande a Cari, gracias por acompañarnos. Y también quedó pendiente mostrarles mi conjuntito de joyas de hoy de la mano de Perla Negra. Recuerden que Perla Negra está obsequiando una joya masculina y una femenina en los comentarios del programa de la semana pasada en mi canal de YouTube. Así que inscríbanse ahí, suscríbanse en realidad en mi canal de YouTube y comenten mucho en el video de la semana pasada, que entre los comentarios vamos a estar eligiendo dos ganadores. También agradecemos a Gio Luque por toda la realización televisiva de esto que es Diana y a Cecilia Estape por cámara e iluminación. Nos encontramos el próximo programa, la próxima semana, con un nuevo programa, con muchas novedades, con cosas copadas. Ustedes ya saben que acá la van a pasar súper. Les mando un beso enorme. Un buen comienzo de semana para todos. Chao. Show up, don't come.